Bueno, llegó por porque en Táchira jugaba Frankie Oviedo. Y por medio de la gente de él, pues obviamente a mí me fue muy bien allá y él estuvo varios partidos viendo en San Cristóbal Frankie y me vio y me supo que Santa Fe estaba en una renovación en esa época, el 2007, que Santa Fe le fue muy mal y hace un revuelco en su plantilla y ahí me ofrecen, les gusté y pues ahí ya me contactaron. Usted sabía que Santa Fe era un equipo de Colombia importante. Cuando me hacen el ofrecimiento, pues lo primero que uno hacía era buscar en internet a ver cómo era la actualidad y veíamos que el equipo no venía de un buen año. Que capaz otra persona pues, decide esperar y ver qué sale, pero la verdad siempre me llamó la idea de poder asumir un reto como de esas características. No, yo siempre digo que desde el primer partido que jugamos aquí, contra el América, que después de tantos años ver el estadio así, aparte obviamente era un partido importante contra el América que siempre lleva gente, pero yo decía, pucha, 34 años sin ser campeón, igual la gente, o sea, eso me llamó mucho la atención, la lealtad y la paciencia que tenía la gente, más allá de que supongo habrán pasado años y yo también, del 2008 al 2011 la gente se impacientaba, pero siempre seguían yendo y apoyando, entonces creo que eso fue una de las cosas que me cautivó. El Pecoso me enseñó que la intensidad en el fútbol es fundamental y esa manera que él vive el fútbol y cómo lo vive y cómo lo siente, eso me dejó el profe. Aparte, yo tenía 21 años cuando llegué, no es fácil bancar a un jugador de 21 años. Gustavo y Peluso también me reafirmaron ese tema de la intensidad y que el fútbol se tiene que vivir de esa manera, por como ellos lo viven. Y Peluso me marca porque me da mucha confianza, algo que quizás en los últimos 2 años de mi vida me había faltado y realmente con Gerardo pues, la cosa cambió. Y eso hizo que mi nivel fuera subiendo con el pasar de los partidos. La verdad que a Peluso le debo mucho de este último año de mi vida. Bueno, con Omar concentro, eso hace que compartamos muchísimo. A Omar es una persona que quiero, que respeto, que siempre admiré, porque lo conozco antes de que llegara a Santa Fe, o sea, sabía quién era. Y después todos los que llegamos en 2008 tenemos una relación, pero de hermanos, o sea, es una relación muy chévere. Tenía esa espinita, habíamos ganado la copa, había tenido la oportunidad de estar, pero digamos que no había podido estar en un equipo que ganara la estrella. Entonces esa era una espinita que tenía ahí y esa fue la idea de cuando llegué. Lo que pasa es que se juntó el sueño también de la Suramericana y se pudo conseguir y eso realmente fue como cerrar el círculo. El penal en Medellín, ese es uno de los más importantes por todo lo que pasó después. Digamos que el torneo de Suramericana entramos por haber sido campeón, por haber ganado la Superliga, entonces eso puede ser. Seijas, nada, quería mandarles un saludo a todos los lectores del Espectador y por supuesto a todos los hinchas de Santa Fe. Les mando un abrazo grandísimo. Chao.